necesito que me ayudes a comprender a la cultura judía. Y tienes dos opciones. Negarte, que implica venderte, matarte o regresarte con tu marido. Y aceptar, que incluye evitar que mueran judíos inocentes. Yo solamente voy a matar a los culpables. Así es la justicia romana. Piénsalo. ¿Te gustó lo que viste? ¿No comiste? ¿No bebiste? Ya son demasiados días de estar aquí. ¿Estás cansado? Yo también. Todo lo que viste, el mundo entero, con todo lo que hay en él, puede ser tuyo, con todas sus riquezas. Solo necesitas una cosa para conseguirlo. Arrodíllate y adórame. Adoraré solo al Señor mi Dios. Le serviré solo a Él. Solo a Él. ¡Solo a Él! No me opongo, pero la presencia de soldados en Magdala no está bien. Y menos en fiestas. Te prometo que seremos discretos. No tenemos ninguna necesidad de causar problemas. ¿Y era necesario traer tantos soldados? Con los que habían era suficiente. Capturar a esos rebeldes es una prioridad. Entiendo. ¿Puedo preguntar por qué los buscan en Magdala? Sabemos que el Shabbat en Magdala es muy famoso. Muchos vienen. Tienes razón. Mucha gente que quiere vivir en paz es la que viene. Ahora, si no le importa, permiso. Quédese ahí parado. Si ves algo, da el aviso. Vamos, rápido, muévete. Insisto que haber venido a Magdala es una mala idea. Tengo que hacer lo que sea necesario con tal de que mi suegra se mejore. Se lo prometí a Abigail. ¿Qué te hace pensar que el rabino de Magdala va a aceptar algo diferente a un carnero? Todos dicen que el rabino es mucho menos estricto que el de Cafarnaún. Además, la harina que conseguí es de primera calidad. Harina que te prestaron. Sigues acumulando deudas. A mí me parece que es una buena idea. Además, siendo Shabbat, el rabino va a recibir muchas ofrendas y va a estar de buen humor. ¿Tú por qué siempre le tienes que dar la razón a Simón? Porque siempre la tiene. Amarra bien la barca. Los espero en la sinagoga. Entre más rápido salgamos de esto, mejor. ¿Qué pretexto puso Herodes para no mostrar los registros del dinero? A mí. Dice que ningún esclavo puede verlo, ni mucho menos si ese esclavo es una mujer. Después hablo con él. ¿Qué es eso de las fiestas del Shabbat? Según
según las escrituras, a los 50 días que Moisés sale de Egipto, reciben el monte Sinaí las tablas de la ley de manos de Dios. ¿Y cómo lo celebran? Se acostumbra a dar las gracias por los primeros frutos de la cosecha. La sinagoga se adorna con flores. Se reúnen las familias que no pudieron hacerlo en la Pascua. ¿Por qué la pregunta? Porque es un buen momento para encontrar a los rebeldes que se robaron los impuestos. Eso dijo Emilio, no me parece mala idea. Cuando la gente está de fiesta, bajan la guardia. Pierdes tu tiempo con eso. Ha pasado demasiado tiempo, no creo que el soldado que dice haberlo reconocido se acuerde. Esperemos así no sea. ¡Ataquen con decisión! ¡Protejan la defensa! ¡Abajo! Regrese a guardia. Siéntate a comer conmigo. No me mires así. Yo no tengo la culpa de que a los judíos les guste comer separados, hombres y mujeres. A mí no me gusta comer solo. Y como Emilia no está... De sentarme a comer con un hombre, preferiría que fuera judío. Pero no es el caso. Yo creo que lo de ser judío es solo un pretexto. Tú sientes que no mereces comer con un hombre en la mesa. Eso es todo. Es evidente que no me conoce nada. Ni a mí, ni a mi gente. ¿Pero cómo puedes estar tan seguro de que era uno de ellos? Yo mismo lo requisé. Tú dijiste que había sido una batalla, que todo se había salido de control. Sí, pero antes de que nos emboscaran, uno de ellos traía brea. Nunca olvidaría su rostro. Después fue que sentí el golpe. Busca al intendente Lucio. Dile que venga ya. Conmigo. Quiero el grupo dividido en dos. Vamos a repartir la búsqueda. Entendido. Tres, tres, a la izquierda. El resto viene conmigo. Romano del día del ataque. No debiste dejar solo a Andrés. No lo dejé solo, nos separamos un momento porque fue a comprar algunas cosas. Es mejor que regresen. Ve a buscar a Andrés y se vuelven a Cafarnaum por el lado. No, es más fácil esquivar soldados de a uno que si lo hacemos los tres, Juan. Yo no te pienso dejar. No discutas más, anda. Volver de regreso con bien, con mi familia. Te prometo que si me sacas de esto, voy a ser un mejor hebreo. Qué barbaridad, cómo tiene el tío Eliud la entrada de la casa. ¡Eliud! Yo las dejo aquí acomodadas, madre. Y me retiro. Necesito encontrarme con unos mercaderes. Lázaro, los días de fiesta no se trabaja. No exagere, madre. Eso solamente es en Shabbat. No sé por qué tu tío no contesta. ¡Eliud! ¡Ayala! ¿Por qué no viniste al funeral? ¿Al funeral? ¿De quién? ¿No lo sabes?
Eliud nos ha dejado. No me dejó otra opción. Cuando salimos de donde estábamos escondidos, había soldados por todos lados. Yo no pienso dejar solo a mi hermano. Yo tampoco quiero que lo dejemos solo. Pero ¿cómo vamos a hacer para encontrarlo? Hay mucha gente en Magdala. En este momento los soldados lo deben estar buscando por todas partes. Lo primero que hay que hacer es alejarnos de aquí. A ti te pueden reconocer fácilmente. Procura caminar mirando hacia abajo. No te me despegues. La ciudad está completamente cerrada, como usted lo ha ordenado. Nadie puede salir de Magdala. El puerto también está seguro. Bien. Pero lo que necesitamos es que no quede un solo rincón de la ciudad sin revisar. Con todo respeto, señor, pero la descripción del soldado no es muy precisa. Además, Magdala es muy grande y con las fiestas hay más gente de lo normal. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero lo vamos a lograr. Sabemos que ese judío está en Magdala y vamos a hacer lo que sea necesario para agarrarlo. ¿Está claro? Muy claro. ¿Por qué no me avisaron? Todo sucedió tan de repente. ¿Y cómo fue que murió? La vecina que nos informó no supo explicarnos. Habla, Ur. Fue un accidente. Mientras Eliud caminaba, se enredó en sus ropas y cayó por un precipicio. Desde luego hicimos todo lo que pudimos por salvarlo, por cuidarlo, por protegerlo. Y sin embargo fue inútil. Murió inmediatamente. A tus manos ese escrito de Cicerón. Mi papá comerciaba con algunos extranjeros y un día uno de ellos me compartió la lectura. ¿Pero quién te enseñó latín? Aprendí yo. Yo sola. Es curioso cómo un pueblo de bárbaros produce personas como tú. Bárbaros. No creo que esa sea la palabra correcta para describirnos a los judíos. Bueno, entonces no sigamos hablando de ese tema porque no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué más has leído? En latín. Una vez leí algo de teatro. Una comedia. No recuerdo muy bien quién la escribió. Pero me gustó mucho. No entiendo por qué no tenemos teatro. Ya ves, la diferencia entre un pueblo bárbaro y un pueblo que sí sabe cómo disfrutar la vida. De veras, no quiero ni imaginar lo que va a estar pasando María. María me robó. Y eso no es lo peor. Cuando descubrí lo que había hecho, la seguía hasta Naín, pero la muy desgraciada huyó con un oficial romano. Eso no puede ser. Pues así fue. María huyó como huyen las prostitutas. Pero ya me la va a pagar. Que estoy ofreciendo una recompensa muy alta a la primera persona que me traiga arrastrada esa perra. Lázaro, no te dejes provocar. Soy yo. Habrá tenido sus motivos. Lázaro. No existe ninguna razón por la cual una mujer abandone a su esposo. Las mujeres no tienen ese derecho. No. Ni siquiera si su marido las golpea. Si tanto sabes, es porque seguramente algo más había entre ustedes dos. ¡Lázaro! ¡Vamos, Lázaro! ¡Vamos! ¡Lázaro! ¡Ven esa pelea ahora mismo! ¡Lázaro, vamos! ¡Vamos para sus casas! ¿Qué ocurre? Pueblos rebeldes
que robó los impuestos está aquí en Magdala. Necesitamos la zona despejada. ¡Para sus casas! Aquí no hay nada que ver. Usted queda advertido. Ya tienen suficiente para entretenerse mientras consiguen a alguien que lo reciba en su casa. Porque aquí, por supuesto, no son bienvenidos. ¡Ramón! 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 Es muy raro. Lázaro ya debería estar aquí. Debió haberse equivocado en el lugar de encuentro. No, no, él sabe perfectamente que es aquí donde nos vemos. ¡Ninguno de estos es el hombre que estamos buscando! ¡Este ni siquiera está vestido con el que buscamos! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Desátenlos! ¡Y que se vayan, pero ya! ¡Rápido! ¡Muévete! ¡Muévete! El hombre que buscamos es muy peligroso. No sería nada raro que intente atacar si se ve cercado. ¡Rompan! Definitivamente están buscando a Lázaro. Tenemos que mover de aquí. Hay que encontrar a Lázaro antes de que lo hagan los romanos. ¡Vamos! ¿Hace cuánto murió tu esposa? Hace 2 inviernos. La fiebre la mató. Debe ser muy difícil ver morir a alguien que amas. Nadie dijo que la amara. Mi matrimonio solo fue por conveniencia política. Y agradezco a los dioses que me ayudaron mucho en mi carrera. Y si ellos han decidido que esté solo, así será. ¿Hablas de eso como si no te importara? No, hablo de esto con honestidad. Sin adornarme. El amor no sé si exista. Y si existe, yo nunca lo he conocido. ¿Tú crees en el amor? Yo nunca me he enamorado. Pero sí creo que existe. Tiene que existir. ¿Y si nunca te has enamorado, entonces por qué dices que tiene que existir? Bueno, vi cómo mi papá amaba profundamente a mi mamá. Algo bueno de existir en el mundo. No todo puede ser odio o conveniencia política. No sé si lo sabías, pero gracias a ti, media ciudad está detrás de mi cabeza. ¿Por qué no está Lázaro al que están buscando? Es a ti. Te tenemos que sacar de aquí. Vamos. ¡Hey! Esos son los judíos, señor. Hasta luego. Magdalena. ¿Sabes? Hay algo que me agradó mucho más que el hecho de que me acompañaras a comer. ¿Sí? ¿Qué cosa? Que desde el patio hasta llegar aquí a mi habitación, fuiste mi guardaespaldas. Lograste que nadie me matara en el camino. No, no, olvídate lo que acabo de decir. Olvídalo. ¿Por qué? Eso era lo que más me había gustado antes de que hicieras eso. ¿Antes de que hiciera qué? Sonreír. Es que ¿sabes qué comprobé? Comprobé que mi teoría estaba equivocada.
Siempre pensé que las judías nacían sin dientes. De verdad. Acabas de tumbar años de una idea equivocada. Bueno, ya. Ya, a descansar. Hasta más tarde. Nos vamos a tener que separar. Tú, Simón, vete por allá. ¡Vamos, vamos! Vente. Tú ve por allá. ¡Vamos rápido! Ustedes dos vayan por allá. Samuel, acá arriba. Ven. ¡Quietos ahí, rebeldes! ¿Dónde está el otro? Tira esa espada. Primero te tiramos a los perros. Aquí. ¡Váyase! Pero escúchame, no te voy a dejar solo. Si los atrapan, de las aguas habrá servido mi muerte y yo no quiero. Samuel. 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 Te voy a sacar de aquí. Samuel. Cámbiate de túnica con él. Ponte la de Samuel. ¿Qué dices? Escúchame. El único romano que conocía tu rostro ya está muerto. Los demás te ubican por la túnica. Ponte la de Samuel, rápido. No soy capaz. ¡Simón! ¿Es eso o la muerte? Decide. Dios mío, perdón. Por todo, perdón. ¡Vamos!
perdí una de mis ovejas. Creo que se ahogó. Mi papá me va a matar. ¿Buscaste bien? Todo el día. No soy un buen pastor. Alguien que se preocupe así por sus ovejas es un buen pastor. ¿Tú eres un pastor? Quiero serlo. Tan bueno como tú. ¿Qué te pasó? ¿De dónde vienes? Estaba... Quería saber si... Si podía ser un buen pastor, si podía dedicarme a eso. Y me di cuenta que es lo que más quiero hacer en la vida. No es un trabajo fácil. Lo sé. Pero por lo menos ahora sé que no voy a estar solo. Igual que tú. Mira. ¡Es mi oveja! ¡Mira! Con el general hago las cosas que me gusta hacer. Leo. Me escribo, hago cuentas, hasta practico el latín. Y todas esas cosas me hacen sentir bien, pero no sé, a veces es raro. ¿Qué es raro? Cuando opino algo, a él parece importarle. O se muestra muy interesado. Yo no estoy acostumbrada a ese tipo de sensaciones, Juana. ¿Y de Valerio qué opinas? Ya te dije. Me gusta trabajar con él. No. No te estoy preguntando por el amo. Te estoy preguntando qué opinas de él como hombre. Ay, muchacha, termina con eso. ¿Y a ti qué te pasa? Cusas me envió a Betania a recoger unas mercancías. ¿Y eso qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Simplemente que me gusta más trabajar aquí, dentro del palacio. ¿Con quién viajas a Betania? Solo. ¿Y tú por qué preguntas? Por nada. Simple curiosidad. Debo ir a terminar a hacer otra cosa. Permiso. Este tiene que ser el rebelde. Su ropa coincide con la descripción que dio el soldado. Por lo visto, el soldado no era de los más preparados. Eso me quedó claro desde que huyó del lugar del asalto. Lo que me preocupa son los otros dos hombres que estaban con él. ¿De dónde salieron? No diría que es de preocuparse. No creo que sean rebeldes. ¿Por qué tanta seguridad? Dejaron el cuerpo de su amigo ahí tirado. Los rebeldes no se comportan de esa manera. Entonces, ¿por qué le ayudaron? Es posible que sean amigos o familiares. Quizás el hebreo intentó refugiarse en Magdala. Aprovechando que hay mucha gente por las fiestas. Pero no pensemos más en ellos. Este era el que nos importaba. Y ya está muerto. Llévenlo al palacio, rápido. Que el médico haga todo por salvarle la vida. Si logramos que este hebreo hable, vamos a poder dar con el resto de los rebeldes. La herida fue profunda. Todavía esos perros romanos se quedaron con el cuerpo de Samuel. Pero te juro que me voy a vengar su muerte con la muerte de 10 romanos. ¿No sería mejor que dejáramos de derramar tanta sangre, Barrabás? A mí no me gustan los romanos, pero tampoco creo que matándolos logremos algo.
Solo dices porque a ti no te han matado a tus padres. Eso te hicieron. Toca separarnos. Lávate bien esas manos. Y te prometo que después de esto no vas a tener ningún problema. Pero recuerda, si nos delatas, te vuelves un enemigo. Y no me quieres de enemigo, Simón. Suerte. Ven, come. Come. Eso. Come. Ven. Ven. Oye. Come. Ven. La mala acostumbras. Sabes que esta es una ave muy especial. Es un búho. Una criatura nocturna. Me encantan las criaturas nocturnas. Me encanta la noche, su misterio, su magia. Y esta es una ave nocturna. ¿Le has visto los ojos? Pareciera que todo estuviera así observándolo, mirándolo a toda hora. Quieren saberlo todo. El comerciante que me la trajo dijo que viene de tierras muy lejanas, de tierras donde los hombres nunca han llegado. Tierras vírgenes. Creo que extraña su libertad. Ah. Por eso no te gustó que esté aquí, ya entiendo. Me quedé esperando las gracias. Está muy bonita. Vamos a hacer una cosa. Como no te gusta que esté ahí, entonces voy a ordenar que te la enseñen a sacar para que la puedas lucir en el brazo. ¿Te parece? Gracias, tío. Ay, no, por favor, tío, no. Pídeme lo que quieras que yo hago por ti, lo que sea. Pero no me digas, tío, llámame por mi nombre. Tío, me hace sentir muy viejo. Y no lo soy, ¿o sí? ¿Tú crees que soy muy mayor? Mira, estoy vital. Claro que no, tío. Perdón. ¿Puedo retirarme? Claro que puedes, criatura. Conmigo puedes todo. Antes te mato que dejarte a mi hija. Ya nos tenías preocupados. Estuvimos buscándote todo el rato. Le dije a Juan que se fueran. Pero Andrés no estuvo de acuerdo y yo tampoco. El plan de Barrabás parece que funcionó. Ya las puertas de la ciudad están de nuevo abiertas. Y los soldados abandonaron el puerto. Es una buena noticia, ya nos podemos ir. Trata de pensar en otra cosa. Ya pasó, ya de esta salimos. Nosotros sí. Pero el dueño de esta túnica y ese soldado no pueden decir lo mismo. Nunca debí venir. Todo ha sido en vano. Hasta perdí la harina y ni siquiera pude acercarme a la sinagoga a hablar con el rabino. Podemos buscar hablar con el Bautista. Él sabrá aconsejarte bien. Te lo juro. Hace bien hablar con él. ¿Y qué gano con hablar, Andrés? Hablar no soluciona nada. Por lo menos haces algo por estar mejor. ¿Qué ganas quejándote? Podrías decirle a Abigail que tardaré un par de días en llegar. Y si me pregunta por el sacrificio para su madre, ¿qué le digo? Dile todo lo que pasó. Yo no soy capaz de darle la cara. ¿No pasa nada? Claro que te pasa. Ni siquiera me has volteado a mirar en todo el día. No me gusta cómo te mira tu tío.
Bueno, pero yo no tengo la culpa de lo que haga o de hacer mi tío. Es un rey muy mañoso, Salomé. Sí, pero yo siempre lo tengo en la raya. Además, el único hombre que me importa eres tú. ¿Estás haciendo? ¿Nos pueden ver? No puedo esperar hasta la tarde. Ya tengo todo preparado en nuestro escondite. ¿Qué pasa? Me mandaron para Betania hoy. No puede ser. Eso mismo digo yo. No te preocupes. En un ratico te busco. En un ratico. Me preocupa que Herodes cada vez se tome mayores libertades con Salomé. El punto es que él no lo admite. Quiere hacerme creer que son ideas mías. No puedo encerrar a mi hija o tenerla vigilada a tiempo completo. Tal vez haya una solución. ¿Cuál? Es un dato, algo que oí, pero puede servirnos. Habla, habla de una vez. Cayo Valerio, escuché al general hablando con su esclava. Le dijo que era viudo. ¿Quieres decir que la pretenda? Sería una manera de alejarla del rey. Un general romano en la familia sería muy conveniente. Salomé estaría a salvo. Mi trono asegurado. ¿Perdón? ¿Qué dijo mi reina? Solo estoy tratando de evitar cualquier riesgo. Te estaba buscando. ¿Necesitas algo? Toma. ¿Qué es? Léelo. Te va a gustar. Cuenta la historia de un general romano que se enamoró de una extranjera. Una egipcia. Era una mujer muy especial. Seducía a todos los hombres que conocía. Y su belleza resaltaba sobre la de los demás. Hablaba varios idiomas. Era una mujer muy culta. ¿Para qué quiere que lo lea? Porque está en latín y puedes practicar. Aparte, siento que es algo muy apropiado para alguien que cree que el amor existe. Lo leeré. Gracias. Muy bien. Avísame cuando lo termines. Me encantará saber tu opinión. Al menos déjame visitar su sepultura. Prometo que regresaremos, madre, pero no es el mejor momento ahora. ¿Qué oyeron? Un soldado romano y un hermano hebreo murieron. Y como si fuera poco, mi prima deshonra la memoria de mi pobre hermano. Si María ha escapado de los brazos de Ur, ha de tener sus motivos. Por favor, intentemos comprenderla en vez de juzgarla. ¿Para dónde vas? A ninguna parte. Entonces, ¿por qué te paseas por todo el palacio con tu saco?